Bueno, Martín, tú eres profesor de piano y tienes 35 años. ¿Y exclusivamente profesor de piano? Exclusivamente profesor de piano. Bienvenido al programa. Se acabó. Yo te apuesto que tus alumnos no quieren terminar de aprender porque quieren seguir tomando clases contigo. Cecilia, si quieres te puedo dar clases también. Eres tan buen mozo que gracias. Yo quiero tu teléfono porque quiero tomar clases. ¡Uy! ¡Buena! Pero Cecilia, de todas maneras, porque a él le gusta la tecla. ¡No! Te gileas a todo. No, para la mano, ya. Cecilia, podemos hacer un dúo. Aguanta, ahí está. Aguanta. ¿Un dúo? Ahí está. Yo quiero ir también, pero para aplaudir. ¡No! ¡Digo dúo, no lo digo! Para aplaudir. A mí, Martín, el piano es... Pero dile. ¡Dile! ¿Qué guapo! ¡No! ¿Qué? ¡No, lo de tu mamá! Ah, ya. ¡Dile! Bueno, mamá está... ¡Qué mala! Dile y caíste. Sí. ¡Es guapo! Pero lo obvio, pues, no iba a decir. No, pero cuéntale, No, que mi mamá tocaba el piano también y esta canción además la tocaba muy bonita. Mira, creo que coincidimos, ¿no? Qué gracioso. Me parece guapo... Está muy bien, hermano. No eres necesariamente mi tipo, pero estás guapo. Bueno, para mí es un sí. Muchas gracias, para Salmena. Para mí es un sí. Bienvenido a Perú. Bueno, ¿eres soltero o casado? Soltero. Ah, regio. Ya, te queremos volver a ver.